Mila Jiménez pasa por el momento más duro de su vida. La colaboradora se encuentra inmersa en una batalla cuerpo a cuerpo contra el cáncer. El pasado 10 de junio, tras unas pruebas médicas, confesó que padecía cáncer de pulmón. La tertuliana ya ha recibido 4 sesiones de quimioterapia. Su cuerpo las tolera bien y aunque hay días que se encuentra más cansada que otros, todo va bien. La sevillana descansará en unas semanas para irse de vacaciones a Marbella con su hija y sus nietos. Nadie se despega de su lado, ni familia ni amigos. El único que falta es Manolo Santana, pero su ex no pasa tampoco por un buen momento. Padece principio de Alzheimer y está muy delicado de salud. Actualmente Claudia, su actual mujer, es quien se ocupa de todo. De hecho, hace unos meses fue operado de una hernia y su hija Alba no pudo ponerse en contacto con él para saber cómo estaba. Manolo está anulado. Claudia ha sido muy negativa en la vida de Manolo, ella no tiene sentimientos ni con Manolo ni con los que formábamos la familia del club. Yo ya dije cómo era la situación de Manolo, ay, di la cara, pero me dejaron solo. Hubo temas de cambios de apellidos y cosas importantes que no se pueden decir. Ella desde hace 4 años es la dueña de todo. Todo lo que digo lo puedo demostrar. Claudia tiene un 90% de lo de Manolo. A mí ella me intentó seducir y conquistar. Ella tiene miedo de 3 cosas que he vivido con ella. Tiene mucha ambición y 0 escrúpulo, cuenta José Ramón John Park, gran amigo de Manolo Santana y exdirector técnico del club de tenis. Manolo es la mejor persona del mundo, pero está manipulado. Che de los amigos de Manolo, nadie fue a la boda con Claudia y hay muchos que le quieren. Los hijos me han llamado muchas veces. Claudia no dejaba a Manolo que hablara con nadie a solas. Se cargaba a la gente que quería atacando horarios y sueldos. Cargándose a los trabajadores, se cargaba el club y a Manolo. Yo me mataba por generar dinero, pero Claudia no quería eso porque buscaba otras cosas. Al primero que se cargó fue al administrador y ella lo celebró con una cena. En una ocasión ella contó su historia en la que se llamaba princesa y acabó diciendo: fui amante, esposa y ahora soy la administradora del club y tú, os vais a la calle.